Estas son las pacas que salen, más o menos pesan de 30 a 50 kilos, depende de cómo los preparen. Y el precio oscila entre los 100 a los 130 pesos aquí en Ixmiquilpan, Hidalgo. Ahorita suben mucho más. Por eso da, da guati para acá, para gente que doni, eh. No, hasta eso están bien. Como que allá sería que empacamos con tu... Allá en el bolso, así. Es como que rato del bosque. Sí, pero... Este calibre como que... No es para saber, tío. Estos pacas les agarró un poco de humedad. Pero ya están secos, de hecho ya están listos para guardar. Ahorita en diciembre es cuando más se escasea lo que es la paca de alfalfa. Ahorita ya nos ganó también aquí el corte, ya está muy crecido. Si se fijan, ya se ve dónde pisa el tractor. Entonces ahorita para cargar vamos a tratar de no pisar mucho, vamos a dejar buen espacio tanto de un lado tanto del otro para no darle mucha vuelta y pisar mucho lo que es la alfalfa. Nada más, chuladas de pacas. Hay que tener cuidado con estos alambres a la hora de cargar. Perfectos de peso. Estos son los que tenemos que tener cuidado a la hora de cargar, porque con esto nos podemos rasgar la piel o clavárnosla. Miren nada más cómo se asoma. Bueno, como ya les sabemos, pues tenemos cuidado. Bueno, suscríbanse. Ahorita vamos a empezar a cargar. Esto es Ixmiquilpan.